Al igual que siempre, el día de hoy te traigo una receta riquísima y fácil de preparar. Vamos a hacer unas papitas a la diabla, vas a ver qué cosa tan rica. Vienen a hacer con un poquito de chile y jugo de limón. Perfectas para acompañar cualquier platillo o simplemente las podemos utilizar como una botaneta. Si eres nuevo en el canal, te pido suscríbete al mismo y no se te olvide darle click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Mi nombre es Sandra y te doy la bienvenida a Tanto Monta en la Cocina. Para esta receta voy a utilizar medio kilo de papitas de cambray. Como puedes ver, algunas de ellas son más pequeñas que las otras. Entonces, ahorita que vayamos a la estufa, te voy a enseñar cómo es, cómo vamos a checar y que no se nos vayan a recocer. En una olla de tamaño mediano, de mediano a grande, ponemos un poquito de sal. Y vamos a añadir nuestras papitas, que lógico ya las tenemos previamente lavadas y desinfectadas. Ahorita lo tenemos en temperatura alta, lo vamos a dejar a que empiece a hervir, ya que hierve lo cubrimos y lo vamos a bajar a fuego medio. En lo que se están cociendo nuestras papitas, vamos a poner en la licuadora 3 o 4 dientes de ajo. Eso, la cantidad depende lógico también mucho a tu gusto. Vamos a poner aproximadamente de 15 a 20 chiles de árbol, que son estos. También eso depende si te gusta más picoso o si te gusta un poquito menos picoso. A nosotros nos gusta bastante picosito. Y le vamos a poner aproximadamente el jugo de 2 limones. Y lo licuamos. Ya que tenemos nuestro chile bien molidito, lo vamos a reservar. El chile, como te pudiste dar cuenta, le quitamos nada más el tallito y lo pusimos así completo junto con la semilla. Como puedes ver, son ingredientes súper fáciles de conseguir y muy económicos. Como te puedes dar cuenta, el agua ya está hirviendo. En este momento bajamos la temperatura a medio bajo. Lo cubrimos y vamos a dejar a que se cozan por aproximadamente unos 5 minutos las papas chiquitas. Las vamos a checar y dejamos un poquito más las papas grandes. Ya que pasaron aproximadamente unos 5 minutos, vamos a checar las papas chiquitas. Si ves que entra fácilmente un cuchillo, quiere decir que ya están. Entonces ahora lo que vamos a hacer, con cuidado de no quemarnos, vamos a sacar las papas chiquitas y las vamos a poner en un colador para darle un poquito más de tiempo a las papas más grandes. Vamos a checar a ver si nuestras papas ya están cocidas. Introducimos el cuchillo y sale fácilmente. Apagamos y las vamos a llevar a escurrir junto con las demás. Ahora en un sartén de mediano a grande vamos a poner un poquitito de aceite de oliva. Y vamos a añadir 2 cucharadas soperas de mantequilla. Y dejamos a que se derrita. Ya que se derritió la mantequilla, añadimos las papas. A mí me gusta añadirlas así completas, pero igual si las quieres partir a la mitad, eso ya es a tu elección. Estas papitas me recuerdan mucho a mi mamá, porque cada vez que había alguna reunioncita, ella siempre las hacía. Y de hecho, una amiga de la familia, Maru, creo que fue la que le dio esta receta y nos encantaban, en serio. Vamos a dejar a que se doren un poquito. Como puedes ver, algunas de las papitas que estaban muy grandes, sí las partí a la mitad. Y ahorita, cuando empiezan a dorar un poquito, añadimos el chile. Añadimos un poquitín de pimienta. Añadimos aproximadamente una cucharada sopera de caldo de pollo en polvo. Y vamos a dejar a que se absorba un poquito el líquido. De veras, estas papitas te quedan perfectas para una reunioncita. Te quedan riquísimas, te lo prometo. Es lo primero que se va a acabar. Y sobre todo, fácil y muy económico. Ya que se absorbió el líquido de la salsa, podemos añadir un poquito de cilantro picado. Igual, si no se lo quieres poner, lo podemos omitir. Como guarnición, le podemos poner un poquito más de cilantro fresco. Nos quedó riquísimo, te lo prometo. Ya lo viste, súper fácil de preparar y económico. Perfecto para acompañar un pollo asado, una carne asada o simplemente para una botanita. De veras te va a quedar ideal. No nos despedimos, nos vemos en este próximo video y nos vemos el martes.